Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Y aquí estamos un día más para contaros cómo ha sido este año 2019 y para que veáis a dónde he venido a grabar hoy. Os voy a enseñar un poquitín lo que tengo aquí alrededor. Mirad qué pedazo de paisaje tenemos hoy aquí. Y. Mirad quién está por aquí. Ahí tenéis a Andrea. Ya sabéis, recordaros, 200 likes y Andrea viene un día a andar conmigo al monte. Lo dejé en el vídeo de vosotros preguntáis y yo respondo, que le dejo por aquí arriba para los que aún no lo hayáis visto. Bueno, como os decía, hoy hemos venido aquí pues, para contaros un poquitino lo que ha sido este 2019, que ha sido un año bastante largo y bueno, eh, tenía ganas de hacer un pequeño resumen de, de todo lo que he hecho, de los resultados, las carreras en las que he estado y bueno, un poco en general dónde más he disfrutado y dónde menos y pues con qué carrera me quedaría de este año. Aunque me va a costar decidir, porque bueno, ya sabéis que a mí me gusta competir, eh, lo llevo en la sangre, me gustan las carreras y, y cuesta decirte por una. Pero vamos a ver con cuál me Cambiamos quedo. de cámara y nos ponemos manos a ello. Bueno, este 2019 empezó eh, con el Campeonato de España de Pontevedra. Eh, no fue el mejor resultado del año, incluso diría que fue el, para mí la peor carrera de todas. Eh, me quité nada más llevar una vuelta, me dio un ataque de ansiedad y bueno, pues la verdad que no me lo pasé nada bien y para mí fue uno de los peores resultados en toda la temporada porque bueno como sabréis al final cuando llegas a un campeonato de España te tiras todo el año preparándote para ello y que llegues el día al día X y falles pues bueno eh, no no es moco de po para una para una persona como yo y me tomé un descanso de tres semanas y tal y me estuve cuidando bastante porque bueno eh, me por decisión mía junto con el preparador y junto con Chisco eh, me atreví a inscribirme en el Campeonato Español de Ultramaratón, que era en a finales de marzo, en Calamocha. Y decidí, en la época de descanso, estar cuidándome bien, no coger mucho peso, para comenzar la, la pretemporada, esa mini pretemporada que hago. Un par de carreras al principio y tal, pero bueno, eh, yo la temporada, como os decía, la comencé comencé en principio en, en Calamocha. Eh, campeonato de España de Ultramaratón, mi primera participación en, esta en este campeonato. Y de aquellas, pues creo haber hecho un noveno puesto absoluto en la carrera y en mi categoría hice un séptimo. Era una prueba de 125 kilómetros y casi 3.000 metros acumulados que tiene. Y bueno, eh, ya os voy diciendo de antemano que esa será una también de las pruebas en las que estaré este 2020. Eh, Vuelve a ser en la misma fecha, lo único que han cambiado son los kilómetros y el desnivel que ahora eh, son... En Calamocha estuve en la Power Race León, eh, hice un cuarto, eh, de ahí me fui a la, Valdil a la Valdáliga de Dinegui, perdón, que... Esa carrera es una carrera que está de aquí en Treceño. Eh, hice un tercero. Y de después me centré en prepararme bien en abril de cara a lo que venía en marzo, que era lo más importante. Eh, de ahí el que esté tomándome estas carreras de forma más rápida y nos esté contando un poco más en general. Bueno, llegó abril y comencé en la leyenda de Liérganes, que era campeonato de Cantabria de Maratón, donde hice un segundo puesto detrás de un Ismael Esteban que es intratable. O sea, es imposible ganarle porque, bueno me pasaba por encima la en leyenda todos los Lierganes, pues por suerte me tocó un sorteo y me fui a participar a la Rioja Bike Race por el primer año que estoy en la Rioja Bike Race es una vuelta por etapas UCI bueno se nos acabó la batería de la cámara ganas del oficio de cuando no lo preparas bien lo que os decía de la leyenda del liérganes me fui a correr a la Rioja Bike Race es el primer año que iba a participar en esta prueba es una vuelta por etapas cuatro días prueba UCI además y tuve la suerte de que me tocó un sorteo para participar junto al equipo Compex la verdad que fue una experiencia que no cambiaría nunca, eh, disfruté muchísimo, me junté a una gente que la verdad eh, ha sido de lo mejorcito que he conocido este 2019 eh, y además de ello hice uno de los resultados que no esperaba. Yo me había preparado con ciencia para La Rioja y pensaba que podía estar entre los 20-25 primeros, pero um, tuve la suerte de que me empezaba a encontrar que me estaba luchando por el top 15. Sí que es verdad que el último día perdí la posición 15 y me quedé el 16 al final en la general a escasos 10 segundos de la posición 15, pero bueno, fue una experiencia perfecta para mí, inolvidable, y que este año también os digo que voy a estar participando en ella. De ahí llegaba la prueba de las pruebas, lo que para mí es el día de la fiesta en Cantabria, incluso más que la montaña, porque bueno... Eh... Con solamente 5 días de recuperación entre la Rioja y los 10.000 del soplado, me presentaba a correr esta prueba, que son 165 kilómetros y 5.000 metros de acumular de desnivel positivo. ¿Qué pasó este año? Nos presentamos en un soplado lluvioso, frío, y además de todo eso, se suspendió la subida a Fuentes, la cual era una de las subidas que para mí considero que es decisiva, ya que junto con el moral son las subidas más largas y en las que más se decide normalmente la prueba. Con esto que pasó, el recorrido se fue más corto, el desnivel fue, más, fue, me, fue menor y además de eso, eh, la prueba fue aún más rápida. Y como, como sabréis, pues bueno, eh, no me encontraba nada bien. Eh, al principio, lo he dicho en mil sitios, estuve a punto de retirarme en el kilómetro 10, si no me equivoco, o 20, eh, antes de llegar a la Lastra, porque el frío podía conmigo, eh, mentalmente estaba derrotado, no me estaba encontrando nada bien y paré. Si no me equivoco, 4 minutos a hablar con mi padre y la frase que me dijo mi padre antes de irme al coche fue, si te retiras te vas a arrepentir de lo que vas a hacer. Fue decirme eso, el chip me cambió, arranqué otra vez la bici y arranqué desde la posición 50 con 5 minutos perdidos sobre cabeza de carrera y me planteé hacer una carrera de, de las de hasta donde llegue y reviente. Por suerte, pues para mí llegué a meta en una cuarta posición, nada esperada porque bueno, cuando comencé lo que os decía, estaba en la posición 50, imaginaros lo que es eso, eso es una locura y claro contábamos con el factor de que no se subía fuentes entonces aún iba a ser más corto pues por suerte pues un cuarto puesto del cual estoy súper contento eh, ya es mi segunda participación en el Soplado, llevo dos cuartos puestos en lo que llevo participando y la verdad que fue una carrera la cual me hizo ver que no hay que dejar nunca las cosas por, eh, por perdidas y siempre hay que tirar para adelante y nada, deciros que también para este 2020 volverá a estar en el, los 10.000 del soplao porque para mí es la fiesta del, de la bicicleta. Me presentamos en junio. Junio era el mes más importante para mí. Eh, me había planteado prepararme el campeonato de Europa de ultramaratón, que es la prueba Pedals de Fogg. 220 kilómetros de mountain bike, 7.000 metros positivos. Se sale a las 5 de la mañana. Un nivelazo... Pff, imaginaos, lo mejorcito de Europa estaba allí. Pero antes de llegar ahí... Teníamos que competir y a la vez entrenar. ¿Dónde me presenté? Hice un bloque de tres semanas o cuatro, me acuerdo, de carga, de prepararme a conciencia de cara al europeo. Y nada más bajar de ese bloque, eh, con un día de recuperación, me presenté a correr en Rodezas, en la Green Series, en el campeonato de Cantabria de XCO. Y para sorpresa mía, me llevaba el título de campeón de Cantabria tras la ausencia de Ismael Esteban. Pero ahí estuve peleándome por llevarme el título, el cual conseguí, del cual estoy súper contento, porque fue como... Ganar en casa, bueno, es que es ganar en Rodezas, un día de recuperación y me presenté en Renedo a intentar conseguir el título de campeón de Cantabria de ruta en cada carretera. O sea, eh, el año anterior eh, me acuerdo que me metí en una fuga y reventé y me tuve que apear de la bici en, a falta de 10 kilómetros porque no podía, o sea, no tenía fuerzas para nada. Y este año, pues bueno, pues lo que os digo, eh, llegaba también muy cansado el bloque, eh, había corrido un día, dos días antes. En el regional de Rodezas, y bueno, pues iba un poquitín a lo loco, a ver qué salía y a intentar conseguir el título. Eh, me quedé a las puertas por un despiste que es que no, no es ni de juvenil. Me despisté en el sprint pensando que era el único cantador que iba allí en categoría élite, y en realidad iba, iba otro conmigo y me adelantó por un tubular y se me quedó una cara de tonto al enterarme de que había hecho segundo. que Vamos. Pero bueno, las sensaciones fueron buenísimas y veía que el, el trabajo que estaba haciendo de cara al europeo iba bien encaminado. Sin descanso, tras Renedo, me presenté de nuevo a correr otra carrera de carretera, en Villasana de Mena. Es una prueba de ranking nacional también, nivelazo de, de corredores que siempre hay allí. De nuevo, mismo planteamiento que en Renedo, no sabía lo que iba a hacer, pero en mi cabeza lo único que servía era meterme una fuga. Y así fue, me puse necio y me metí en la fuga, fuga a la cual llegó a meta... Llegamos al sprint, pero bueno, pues imaginaros, llegué reventado, no, no fui capaz de sprintar nada. O sea, eh, creo que no hice el último del grupo de milagro, pero bueno, ahí estuve. Acabé entre los 20 primeros, pero bueno, eh, mi objetivo era eso, solamente meterme en la fuga y, llegar a, y que la fuga llegara y fue así. llegamos. Y tras esas dos carreras de carretera eh, y dos días de recuperación, fui a correr la Dama Roja en Ramales de la Victoria, la cual ha sido una de las... Pruebas más guapas que he corrido de toda Cantabria. Eh, es súper diferente a lo que estamos acostumbrados a correr en Cantabria. Piedras, sendero, bajadas increíbles, subidas increíbles, dureza y poca distancia además, pero una dureza, vamos, extrema. Esa prueba fue la última que hice antes de ir a la Pedals y se hice un tercer puesto para que os deis cuenta. Delante de mío estaban Ismael Esteban y detrás estaba Julen Zubero. O sea, nivelazo, imaginaros. De lo mejorcito que hay a nivel nacional de mountain bike. Y llegamos a lo que todo el mundo quería esperar. La Pedals de Fog. La prueba de las pruebas. O sea, ultradistancia de las de verdad. Eh, recorrido espectacular. Subidas increíbles. Paisajes increíbles. Bajadas increíbles. Senderos. Eh, lo tenía todo. 5 de la mañana se sale. Eh, imaginaos a las 5 de la mañana allí un grupo de locos eh, para hacerse 220 kilómetros en un día. Además. 7.000 acumulados por delante. Un calor... Exagerado. Y de ahí estaba yo, primera participación. Eh, he de decir que esta prueba eh, fue una calentada de unos meses atrás de, de calentarme con Chisco y de llamarme por teléfono un día de gimnasio y decirme tienes que venir conmigo. Y así fue, fui para allá. No lo dudé y lo preparé a conciencia, lo preparé a conciencia porque tenía que aprovecharlo. Y lo aproveché. Hice séptimo en la carrera Llegué al sprint con el sexto, ni sprinté Porque imaginaos después de 10 horas 20 que llevaba en la bicicleta Lo que menos te apetece es sprintar Lo que tienes ganas es de llegar y, y comer y descansar Y quitarte el culote después de tanto Y nada, hice séptimo en la general Y en mi categoría hice sexto en mi primer año Y es otra de las pruebas que este 2020 100% seguro voy a estar porque O sea, me ha encantado y, y quiero seguir estando allí de momento Otro año más y volver a intentar estar o en el mismo puesto o entre los 10 primeros me encantaría. Eh, no me planteo eh, un gran objetivo como sería ir a ganar o hacer podio. Solamente igualar lo, lo de este año y seguir ahí. Así que nada, este 2020 de fo campeonato de Europa de ultramaratón Nos volveremos a preparar con ciencia para ello Y espero además poder volver a ir A repetir la experiencia con Chisco Y que Chisco encima ese día revalide el título de campeón de Europa fue todo el 2019, ha sido un año larguísimo eh, No he parado de competir Sí que es verdad que en agosto Pues bueno, la lesión me tuvo parado Porque bueno, tampoco fue una lesión grave grave Porque la, la cogí a tiempo Me tuvo parado un poquitín, pero ha sido un año En el que he estado compitiendo a tope He conocido a una pila de gente O sea, eh, de este año si me quedo con la gente que he conocido, pues mira, eh, me quedo con toda la familia del Confex, ha sido una pasada. Me quedo con haber conocido a Odey, que ha sido increíble haberle conocido, porque si no él no hubiese yo creo que dado este paso final de meterme al canal. Me quedo con haber conocido a Javi Zubico, el fotógrafo que también le conocí en, en La Rioja Bayrex, me ¿Qué quedaría qué? este 2019. Pues bueno, todas las vivencias que he tenido con Chisco, porque he aprendido muchísimo, eh, me ha sabido llevar a donde a dónde tenía que ir, eh, cómo tenía que hacer las carreras, eh, los planteamientos y demás. Me ha hecho ver otra parte del ciclismo que yo creo que no había visto en otros años, me ha hecho disfrutar muchísimo más. Me quedo también con ByRider, con todas las rutas que he hecho de ByRider Cantabria, eh, con toda la familia faparda, como decimos. Es increíble, eh, año a año disfruto muchísimo más de esas rutas. Y espero que este 2020, pues bueno, eh, sea igual o mejor que, que este 2019. Con que sea igual yo creo que me conformaría y seguir disfrutando. Y nada, de la... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que, que hayáis disfrutado de, de las fotos y algún vídeo que he dejado por ahí. Y nada, eh, desearos a todos un feliz comienzo de 2020 y que sigamos disfrutando juntos de, de este camino que ha abierto con el canal. Y qué más deciros? Pues que se vienen cosas muy guapas este 2020, os lo he dicho en vídeos anteriores. Eh, tengo muchas cosas en la cabeza para el canal, eh, y si alguno tiene alguna idea más para el canal, pues ya sabéis, siempre me lo podéis dejar en comentarios aquí abajo. Y como nada, como siempre, suscribiros, darle al like al vídeo, dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, que las dejo por aquí abajo también para que me sigáis y nos vemos en el siguiente vídeo y mientras tanto chavales seguir disfrutando de la bicicleta. ah y que se me olvidaba recordaros que he dejado un sorteo en mi instagram el cual mañana voy a hacer eh, público quién es el ganador para los que aún no habéis participado Estáis a tiempo tenéis que iros al vídeo de qué me cambio de aires en este 2020 y dejar un comentario o ir a mi instagram y en el post que dejé del sorteo dejar un comentario allá abajo. Eh, Tenéis las indicaciones en el post de Instagram eh, Que no se os pase Porque es mañana el sorteo Y el pack merece la pena Solo deciros que yo el niki todavía no le tengo